María Inés Magallanes, hermana de Pedro, un señor de 64 años que se encuentra desaparecido. ¿Hace cuánto tiempo, María? Y desde el sábado a la tarde. Desde el sábado a la tarde que salió a comprar y no volvió más. Está perdido, no debe saber la dirección, cómo volver a la casa y pasando los días se debe estar más desorientado. ¿Por qué este hombre tiene algún problema de salud? ¿Por qué causa él no puede volver a la casa? No tiene problema de salud, él no conocía simplemente, no conoce el barrio y se desorientó, se habrá puesto nervioso y más no puede volver a la casa. Recordemos, él no está viviendo en su casa, está viviendo en la casa de uno de sus hijos. Sí, está viviendo en la casa de su hijo Maxi, lo fue a buscar a Córdoba y lo trajo, así que él no conocía el barrio. Pedro Magallanes tiene 64 años, sobre todo para la gente de Merlo Norte. ¿Cuáles son los datos físicos de él para que lo puedan identificar? Y tiene el cabello totalmente blanco, tiene bigotes en este momento, debe tener un poquito de barba. Está vestido con una camisa celeste, un buzo, o sea, como un suéter, mejor con cierre, y un pantalón verde, de jean verde, medio gastado, y de medias y ojotas. Está. Tiene las ojotas cruzadas esas. Bueno, María, usted como la hermana de Pedro, ¿cuál es el número de teléfono al cual la gente debe comunicarse para aportar datos? Mi número de teléfono está acá, es 15 58 81 80 86. ¿Recibe datos, cualquier tipo de información? Sí, cualquier tipo de información es mi teléfono, a la hora que sea, por favor. Si alguien se puede comunicar, que me haga el gran favor. Es una buena persona, es un buen ser humano, es una buena persona, lo trajeron a Buenos Aires y se perdió. Le pido por favor a toda la gente que está viendo que por favor, si lo llegan a ver a la hora que sea, como sea, por favor llámenme o comuníquense con la policía. Él no es agresivo, va a estar calladito porque puede estar asustado, debe estar sucio de los días que está en la calle, debe estar sucio. Es calladito, muy educado. Y es muy trabajador, no sé si alguien le dio trabajo, por ahí pidió trabajo en algún lado, si alguien le dio trabajo o algo, por favor que se comuniquen, por favor, le ruego a toda la gente que me está viendo que por favor se comuniquen. Muchísimas gracias, María. Gracias.